Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen viernes para todos. Iniciamos una nueva emisión de Local Noticias en esta jornada, precisamente la del viernes, cerrando la semana con mucha información que tenemos para compartir con cada uno de ustedes. 13 de diciembre del año 2019, con altas temperaturas también, con la posibilidad que tenemos de difundir algunos acontecimientos que ya se nota que está cerrando el año, porque mucho tiene que ver con estos balances institucionales que vamos haciendo, pero también un nuevo año que se abre a nivel político, porque acaba de asumir el intendente de nuestra ciudad en la jornada del día de ayer con todo su equipo y su gabinete, así que vamos a estar también compartiendo información al respecto. 30 grados la máxima propuesta para la jornada del día de hoy, 17 la mínima, y el porcentual, de la humedad en esta jornada se presenta con 26%. Llegar a un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? ¿Será por ti? ¿Será por mí? Muy buena elección musical, música de viernes, sin duda. Las Pelotas nos trae este tema, Será, para el arranque de esta jornada en Local Noticias. Nos vamos directamente, como todos los días, a la lectura de los principales titulares. El acto de asunción de autoridades municipales que se llevó a cabo en la jornada del día de ayer, planeado para la hora 19, en la explanada de la Casa de la Cultura Villa Elisa de nuestra ciudad. El tiempo acompañó, por supuesto, todo dispuesto para recibir a las nuevas autoridades municipales. Lucha contra las adicciones. Inmediatamente, apenas se asume en el cargo de director en la prevención de las adicciones en nuestra ciudad, César Tapia, en la jornada del día de hoy. El intendente ha anunciado en conferencia de prensa el plan y la estrategia para atacar este flagelo. El cierre del programa Bien Activos en la jornada del día de hoy por la mañana, con muchísima participación, por supuesto, cerrando un exitoso 2019, ya que al menos 16 instituciones estuvieron interactuando para poder llevar a cabo este programa. Sebate Mate, estamos acompañando, como siempre, desde Local Noticias a los emprendedores. En este caso, vamos a estar difundiendo también en el bloque de emprendedores de la jornada de hoy una linda iniciativa con mucho para elegir y decidir en torno al mate. Se viene la Navidad Mágica. Vamos a tener la oportunidad, por segundo año consecutivo, de vivir en la ciudad de Río Tercero una propuesta de alternativa para no colapsar los últimos días, con una bastante original propuesta por parte de los comercios del centro que han adherido a lo que el CECISA estuvo proponiendo. Y un amor que traspasa todas las fronteras, las emocionales, las amorosas y también las territoriales, porque Karen y Pablo nuevamente han adoptado a un hijo y en este caso, además de Ucrania, donde habían adoptado a Victoria, han ido a África para buscar a Federico, que ya está con nosotros también en Río Tercero. Ayer, como lo indica la Carta Orgánica, estaba previsto el acto de asunción de nuevas autoridades del Ejecutivo de la ciudad de Río Tercero, con todo el gabinete, por supuesto, ampliado en secretarías, en direcciones y en subdirecciones. En la jornada del día de ayer, en la explanada de la Casa de la Cultura Villa Elisa de nuestra ciudad, se tomó juramento con todo el Consejo Deliberante a pleno de lo que significa un nuevo comienzo, una etapa en la ciudad de Río Tercero por 4 años, por supuesto, con la intendencia de Marcos Ferrer. También se tomó juramento, como corresponde, a cada uno de los que van a estar integrando las distintas secretarías que van a estar acompañando esta gestión. Y, por supuesto, las direcciones y subdirecciones que va a tener estos equipos que van a estar interactuando y trabajando para nuestra ciudad en el próximo periodo.
con una explanada que el paisaje natural también tiene mucho para hablar y decir de los comienzos fundacionales de nuestra ciudad, representados en la Casa de la Cultura, Villa Elisa, donde han morado los fundadores de la ciudad de Río Tercero, con el discurso apropiado y también con la presencia de cada uno de los que estuvieron acompañando a nivel institucional y también diferentes referentes del ámbito de la política también, porque no decirlo, intendentes de otras gestiones que estuvieron acompañando de otras ciudades y también del ámbito de la provincia de Córdoba. Decía que propongo un Estado que dialogue. Diálogo que ya hemos iniciado con algunas instituciones, porque creemos que es necesario construir en Río Tercero una cultura de participación democrática, a partir del consenso y sabiendo que el consenso no aniquila las diferencias, sino que permite ponerlas a disposición de acuerdos mucho más abarcativos del sentir social y de las demandas de la ciudadanía. Pero también soy muy consciente que el rol de iniciador de ese diálogo lo debe ocupar en primera instancia el Estado municipal, que es quien detenta la responsabilidad mayor y el desafío ético y democrático de saber escuchar para poder asimilar todas las ideas. Las ideas superadoras surgen del debate, pero hay que estar convencido de generar ese espacio. Y nosotros estamos profundamente convencidos y lo vamos a generar. Intentaremos también que sea fructífero el diálogo con nuestro gobernador y nuestro presidente, entendiendo siempre que nuestra ciudad está por encima de cualquier cuestión política, sabiendo que el secreto es la amplitud y la apertura, y confiamos en que en los dos niveles de gobierno superior ese trabajo conjunto se dará. Pero Río Tercero tiene un desafío ético mucho más grande todavía, que es con el tejido social. Miren, en Río Tercero hay muchos niños y niñas con problemas de aprendizaje, muchos adolescentes abandonando la escuela. Un extracto entonces, por supuesto, de lo que ha sido el discurso, que sobre el cierre del discurso, por supuesto, la emotividad, los agradecimientos y los reconocimientos a quienes van forjando de alguna manera su camino hasta llegar a este 2019 y poder constituirse en intendente de nuestra ciudad, donde se pudo expresar también una cuestión afectiva, cerrando ya su discurso previo a lo pragmático, ¿no? A lo que se nota muchísimo la intención y la causa que tiene como gestión de lo que va a estar asumiendo en los próximos 4 años. Y también, por supuesto, la posibilidad de interactuar con Alberto Martino, ya el intendente saliente en la jornada del día de ayer y hoy, ex intendente de la ciudad de Río Tercero, acompañando también. Y lograr después, al final, cerrando ya la jornada del acto de asunción, también la nota respectiva con el actual intendente, Marco Ferrer. Sí, bueno, una etapa que se cierra y bueno, decirle a Marcos todo el éxito del mundo y seguramente que así va a ser porque tiene la capacidad suficiente para ser un muy buen intendente. Mirar las bondades, las posibilidades, las capacidades un tiempo atrás y proyectar sobre una persona la posibilidad de la sucesión. ¿Qué te significa en el día de hoy? La verdad que es un orgullo porque vos sabés que en política es muy difícil estar y tratar de estar pensando también en formar un sucesor, ¿viste? Porque por ahí la política nos transforma un poco egoístas con el paso del tiempo. Pero creo que si he tenido pocas virtudes, una de las grandes virtudes que he tenido es saber ver que mi tiempo era limitado y que tenía que preparar a alguien que me pudiera suceder, alguien que yo considerara que estaba en condiciones de serlo. Y por eso me alegra muchísimo el hecho de verlo a Marcos tan aplomado y bueno, y la verdad que un discurso muy, muy centrado y ojalá pueda cumplir con todo su cometido. Una mirada agradecida, ¿no?, en estos años de gestión. Sí, sí, muchísimo. El cariño de la gente, sobre todo el respeto. Yo siempre digo que independientemente de quienes me hayan votado o no, siempre he sentido el respeto a la gente.
y creo que ese es lo mejor que me llevo en estos 8 años, más allá de la valoración que se pueda hacer de las obras y por ahí de la cercanía, la presencia que haya tenido con la gente. Creo que lo que más me llevo en el corazón es el hecho de poder seguir siendo el Flaco Martino que fui siempre. Flaco Martino que se nos va a Córdoba a seguir trabajando por el deporte. Aparentemente sí, vos sabés cómo es esto, hasta que no está la firma, pero bueno, en principio sí, estaría trabajando en la agencia Córdoba de Deportes y bueno, seguramente será en los próximos días. Intendente, llegó el día de llamarlo intendente, ¿cómo estás? Sí, llegó el día, bueno, ahora un poco más tranquilo, porque ya pude hablar, ya terminó el acto, y la verdad que en los momentos previos uno siempre se pone un poco nervioso. Y bueno, feliz de toda la gente que vino, feliz de ver que en muchos miembros de la oposición esta cuestión del diálogo al que convocamos y que iniciamos nosotros como gobierno municipal lo han visto como un valor, que van a formar parte de él, así que me pone muy contento porque creo que Río Tercero merece llegar a consensos y ese es el camino que vamos a tomar a partir de mañana. Generalmente los equipos que se conforman ante una nueva gestión también habla de las prioridades, de las necesidades puntualmente y se ha visto una pluralidad y también una necesidad imperiosa, ¿no?, en estos aspectos que tienen que ver con la droga, que tienen que ver con los niños, con la discapacidad y en este sentido, ¿no? Sin dudas, creo que el valor más importante que tiene una comunidad son sus niños, sus jóvenes, y hay que cuidarlos y hay que generar herramientas para que ellos puedan desenvolverse en el futuro y resolver sus propios problemas. Me parece que ese es el rol fundamental del Estado, no solo municipal, nacional y provincial también. Nosotros nos ocuparemos de nuestra parte sin perder de vista las obras y todo lo que una ciudad necesita para seguir creciendo, pero creemos que hoy hay una prioridad social que hay que atender y a eso nos vamos a abocar. Interesante también resaltar tu trayectoria, el camino que te trajo hasta acá dentro del trabajo que has realizado en la gestión de Martino. Sí, me tocó pasar por varios lugares, Alberto confió en mí, responsabilidades importantes. Bueno, supongo que la comunidad de Río Tercero lo ha valorado positivamente porque me ha votado y me ha puesto en este lugar. Así que espero continuar en ese camino, seguir convenciendo cada vez a más riotercerenses de que los que me votaron de que acertaron y los que no me votaron convencerlos de que podemos hacer un gran gobierno y ojalá podamos lograr muchos consensos con las otras fuerzas políticas. Me interesa mucho eso porque creo que es un salto de calidad institucional. Después llegará el momento de la política donde debatimos todo, pero hoy es el momento de acordar y de llegar a puntos en común. El diálogo, ¿no? Provincia, nación, importantes para resaltar dentro de tu discurso. Sí, también intentaremos hacer gestiones, como lo hemos hecho permanentemente con Alberto ante el gobierno provincial. Sabemos que los canales están abiertos, que el gobernador está dispuesto. Y con el gobierno nacional, que ha arrancado también junto prácticamente con nosotros, también iniciaremos una instancia de diálogo. Ojalá que logremos muchas cosas para la ciudad. Instituciones que estuvieron acompañando, por supuesto, en el acto de asunción de nuevas autoridades municipales, porque son las que van a estar en definitiva interactuando en el próximo periodo, la cooperativa también presente, gremios y también algunos referentes del ámbito de la política, como intendentes del partido de la Unión Cívica Radical de otras ciudades que también han estado acompañando, con algunos de ellos hemos tenido acceso a la palabra y también referencia desde la ciudad de Córdoba con algunos políticos. En el caso de Ramón Mestre, ex intendente de la ciudad de Córdoba, hizo su presencia, fue muy efímera, no logramos la nota, pero sí con Rodrigo de Loredo, que también estuvo presente. Bueno, realmente uno se siente orgulloso de que personas jóvenes lleguen a conducir los destinos de esta ciudad y bueno, la institución estamos siempre para acompañar en todos los momentos que los requieran y bueno, vamos a estar siempre al lado del administrador de turno, como lo hemos hecho permanentemente. De forma mancomunada, siempre, los servicios asistiendo, en la posibilidad de facilitarle, en definitiva, a los ciudadanos una mejor calidad de vida. Yo creo que sí, acá hay que trabajar todas las instituciones de la mano para el crecimiento de esta gran ciudad que lo necesita mucho. Y bueno, nosotros desde nuestro humilde lugar, que es la institución cooperativa, vamos a seguir aportando ideas a este desarrollo de esta ciudad como lo venimos haciendo permanentemente. Vos sabés que todo cambio, por más que haya continuidad, siempre produce alguna expectativa. Creo que las expectativas son buenas y creo que si
realmente el equipo de gobierno que ha formado cumple con las expectativas por las cuales se han puesto consideración de la ciudad, tiene que andar bien. Cumple con las expectativas por las cuales se han puesto consideración de la ciudad, tiene que andar bien. Yo creo que Marco Ferrer es una persona muy capaz. Cuando arrancó en la municipalidad hace varios años, lo vi con madera y bueno, esperemos que cumpla con las promesas hechas. La posibilidad siempre, ¿no?, del diálogo, como lo resaltaba él mismo en su propio discurso, ante las vicisitudes o ante los hechos favorables que puedan surgir dentro del ámbito del personal de la municipalidad. Sí, no, él es una persona de diálogo. Mirá, estos 8 años que estuvo de secretario Martín en distintas áreas, siempre fue él el que trabajó con el gremio y siempre llegamos a acuerdos, así que no, yo en eso estoy muy confiado. Y bueno, y las personas que me suceden en el gremio creo que van a poder trabajar bien también. Bueno, Rodrigo, bienvenido a la ciudad de Río Tercero, nuevamente en esta posibilidad, en este caso, de acompañar el acto de asunción del nuevo intendente de nuestra ciudad. Sí, muy contento, incluso te diría emocionado, no pensé que lo iba a estar, sí, muy alegre, pero Marcos me hizo emocionar, me parecen muy ciertas, muy cálidas sus palabras. Es un ejemplo la ciudad de Río Tercero para los radicales, se ha logrado mucho, han atravesado momentos muy complicados y los han sabido llevar adelante con gestión, con mucho diálogo. Realmente fue ejemplificador el ver todos los ex intendentes presentes, verlo asumir un rol a Luis Brouwer de Conin, desde un lugar ad honorem, pero aportando su experiencia. Y es llamativamente sorprendente, y no se ve mucho en la política, esa buena sintonía y esa apuesta y esa confianza mutua entre el intendente que se va y el intendente que viene. Entonces, es una gran esperanza para los radicales de toda la provincia. Esta es la ciudad más importante gobernada por un radical. Entonces, para mí es un honor estar acá acompañándolo, Marcos. Bueno, esta camaradería que se da frente a lo nuevo, ¿no?, lo que nos espera en la ciudad de Río Tercero y la posibilidad de estar aquí presente acompañando también en este camino a Marco Ferrer. Así es. Bueno, la verdad que Marco es un amigo de muchísimo tiempo, de la militancia dentro de la Unión Cívica Radical. Compartimos muchísimo tiempo en nuestra actividad política, y la verdad que hoy verlo asumir es realmente un premio a toda esa labor, ese trabajo que él mencionaba, ¿no?, en su discurso, que tiene que ver con los sacrificios que muchas veces uno pone, que le resta tiempo a su familia, y bueno, todos hemos transitado ese camino. Pero la esperanza que genera, ¿no?, un intendente joven poniéndole foco a nada más y nada menos que acciones que tienen que ver con políticas públicas que están direccionadas a los más chicos, ¿no?, a lo que todo el mundo denomina el futuro, pero en realidad son el presente y son quienes se están formando hoy. Y creo que es el capital social más valioso que tiene una ciudad, es el conocimiento de sus ciudadanos. Y los ciudadanos empiezan desde niños a ser ciudadanos, así que me parece bárbaro ese objetivo. Será que también por todas las secretarías que ocupó conoce bien de la obra pública de Río Tercero y de las cosas que le hace falta. Así que me llena de emoción tener dirigentes e intendentes a cargo de ciudades tan importantes como es Río Tercero, que es un faro para toda la región, que se esté pensando nada más y nada menos que en la educación, en la cultura, en el deporte. Estaba muy minuciosamente, con detalle, viendo las direcciones que nombró, y hablan de generar un gobierno abierto, no solamente en lo tecnológico, sino también en el recurso humano que va a tener para trabajar con la sociedad. Y vamos buscando también algunos cierres en este 2019 en lo que se refiere al programa Bien Activos. Se llevó a cabo esta mañana en el auditorio de la cooperativa con masiva participación. Los adultos han estado trabajando muchísimo durante este año. Al menos 16 instituciones estuvieron interactuando para que esto sea posible. Un resumen de lo que ha sido y también la proyección hacia el 2020. Sí, sin duda.
Cerrar el segundo año consecutivo de este programa para adultos mayores, para nosotros, los profes, todos, la UNI3, la municipalidad, estamos muy, muy felices que, bueno, que la gente mayor se mueva, participe, socialice, así que muy contentos. Bueno, ¿cómo se desarrolló para quienes no han participado? Y ahí le dejamos el bichito que pique para el año que viene, pero también esta manera de interactuar con tantas instituciones ha hecho una manera diferente de poder hacer este abordaje y creo que los objetivos están cumplidos. Sin duda, recién te mencionaba, 16 instituciones estuvieron participando del programa. Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia, la UNI3, las redes de universidades abiertas, los bomberos, el Alexis Carrel, 9 de Julio de Río Tercero, Club Casino, Centro de Jubilados y Pensionados de Río Tercero, el Barrio Acuña, el Polideportivo por medio de la Municipalidad, la Secretaría de Deportes, la Cooperativa de Servicios Públicos, estas 16 instituciones que hicieron posible gratuitamente y siendo solidarios que esta gente que necesita tenga todo lo que tenemos que poner en marcha, digamos. El movimiento por parte de los adultos mayores también acompañando lo que ellos pueden hacer y no marcar tanto el límite, sino todo el potencial. Totalmente. La bajada hacia el trabajo es a lo individual. Por supuesto que después lo grupal sale, pero que cada uno haga su ritmo, que cada uno haga lo que pueda. Y tenemos resultados bárbaros, digamos, a través de los meses de trabajo la gente se siente bien, se siente cómoda, se siente feliz, que es el objetivo. Entonces, esto de interrelacionar profes jóvenes con el adulto mayor, chicos del profesorado de Educación Física de la Alexis, viniendo a hacer jornadas de 3 horas los días sábados, que son las jornadas mensuales que nosotros hacemos, realmente es muy significativo. Nos llena el alma y nos deja todos los días una enseñanza nueva de esto de estar con los adultos mayores. Bueno, Isma, somos conscientes de un cambio de gobierno aquí municipal y también con programas que tienen una trascendencia importante más allá de los gobiernos. ¿Qué pasa en 2020? Mira, nosotros esta movida de la UNI3 con la alianza, digamos, entre la Municipalidad y la Secretaría de Deporte, con Alberto Martino, Javier Lunari, hoy estuvo presente ya Rocío acá en el acto de cierre. Sabemos que Marcos y ella van a apoyar el programa el año que viene, así que eso le da una continuidad, porque por ahí uno proyecta y hacer el lanzamiento del proyecto genera un estímulo social, pero el problema es mantenerlo. Con la cantidad de participantes, que superaron casi los 200 personas hoy que vinieron, con las instituciones que sabemos que se van a seguir sumando. Entonces, esta continuidad que nosotros pensamos para 2020 y a lo mejor ampliar, porque nosotros en el 2018 teníamos 3 espacios, en el 2019 teníamos 6, y la idea, ¿por qué no?, en el 2020 tener 9 lugares y a través de los años que cada barrio de Río Tercero tenga un espacio de actividad física recreativa para los adultos mayores. Navidad mágica. Sábado 14 y domingo 15 de diciembre llega la segunda edición de la Navidad mágica, el evento de exposición y venta del comercio de Río Tercero. Cientos de premios para el público asistente depositando el cupón en las urnas de los comercios adheridos. Sábado 14, horario comercial. Domingo 15, desde las 18:30. Organiza Centro Comercial Industrial de Servicios y Agropecuario de Río Tercero. Auspicia AMSESIS. Invitan Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero, Municipalidad de Río Tercero y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Y el deporte también tiene un espacio en cada viernes aquí en Local Noticias. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Muy bien, Armando. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué sabía del canario? Del canario no, sí, ni idea. Ni idea. Esto no, es no. Oro en polvo, muy no bien, es canario. Muy bien, muy bien. Canario es otro color. Bah. Vio qué finura, qué delicadeza. Qué ay, da ganas de comprarse todo cuando uno va a Narcisa. Bueno, así muy está. Bonito. Bueno. Si se le agarró fuego la pantalla. Creo que son. Ya sabe de qué se trata. Me parece que estos kimonos no estaban antes así, no, caladitos. Hemos tenido muchos estampados, pero me parece que son los primeros que vemos así. Así que, bueno, antes que vuelen, a buscarlos. Bueno, ¿qué le dije? Si agarró fuego la pantalla, claro, que no miren. Que no miren. ¿No, sí? Tiene el extinguidor ahí, ¿eh? Ahí está. Aprovechamos. ¿Anda bien? Muy bien, muy viernes, bien. Viernes, el día que a usted más le gusta. El ya día que preparó más me gusta. Todo para irse al picnic. Todo, tengo todo cargado. Todo. De acá, derechito al picnic. Muy bien, ¿qué va a degustar? A ver, sorpréndeme. ¿Qué hemos lleva? Hecho unos sanguchitos bastante dietéticos. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno. Ni pan tienen. Realmente, pobres chicos. Pobre. ¿Qué? ¿Tan mal le va? No, no me va mal, pero hay que adecuarse a las circunstancias. Mío, que no me invitó a mí, porque si me dan... No da para pancito y todas esas cosas ricas que llevas. Yo bueno, puedo llevar el de mortadela y queso. Ustedes sí, pero siéntese bien al lado porque... Son cuatro Felipe mínimo. Vamos a aprovechar. Bueno, ¿quiere que hablemos de deporte ya que estamos no? El viernes? Por supuesto, disfrutamos del deporte. Perfecto, comenzamos como siempre hablando del tema del fútbol. ¿Se acuerda que le decía estos días, parecía que nadie iba a participar del torneo federal y después apareció el campeón agrario de Corralito? Bueno, ahora 9 de julio también confirmó su participación y Atlético Río Tercero había mandado una nota que no, pero me parece que han dado un paso al costado, digámoslo, los jugadores, a ver si me entiende. Esto es un fútbol chacarero, pero hay que pagar, aunque parezca increíble. Los jugadores de Atlético dicen, vamos a jugar gratis, vamos a jugar el federal, porque somos campeones de la apertura y tenemos ganas. Así que lo están definiendo. Hoy tiene una charla con Pablo Álvarez y seguramente van a participar. Es lindo, ¿eh? No había Atlético y Corralito participando de un torneo federal. Me parece que es espectacular, ¿eh? Ya llegó a su final el torneo Niñez Feliz, un torneo realmente espectacular, con éxito, acompañaron todas las noches, la edición número 51, y como decimos, en ese torneo que han pasado tantas, pero tantas glorias. Por ahí debe haber alguna foto, terminó lo de las filiales, ¿no? Consagrándolo a Boca campeón, y donde jugó la final, y bueno, ahí está también la gente de Belgrano, jugó la gente de San Lorenzo, es Racing, y bueno, ahí jugó la final con Racing, y ahí están los muchachos con la foto, felicitaciones, esperemos que se repita, y Boca campeón de lo que tiene que ver con el torneo de la filial. Así que, una vez más, las felicitaciones. Y bueno, y una noche, 9 de julio en básquet, se acordó de ganar, jugó, ganó, bajó un gran equipo, como es el de Santa Paula de Galvez. Por un doble pasaron la barrera, siempre bueno. Hacía falta ese triunfo de la mano del Chino Rochi. Se ve la mano del Chino, ¿no? Porque algunos jugadores que por ahí no lo ponía el otro técnico saltaron la cancha. La figura, si bien el goleador fue Emiliano Rosales con 26 puntos, lo que tiene que ver el chico Casco, un pibe que viene de Caribe, Tancacha, entró de haber marcado unos 17, 18 puntos, los triples en el momento justo, no se desesperó, definió, quitó una pelota increíble con las papas, estaban calientes en la mitad de la cancha, bueno, con una cara durez deportiva que le hace falta. Así que el 9 de julio salió de pobre, como se dice en esta jerga, y ganó un partido interesante. Vamos a ir a una nota, porque Silvia Farías, árbitro nacional de boxeo. Uno dice, las damas que no están presentes, son 7 creo en el país y está en su mejor momento. A ver qué nos decía Silvia. Bueno, Silvia, época de balance, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Sí, la verdad que sí, una época de balance muy linda. Este año ha sido un año, un gran año para mí porque, bueno, muchas experiencias vividas. Bueno, recordamos cómo comenzó toda esta temporada y, bueno, anduviste por distintos lugares también. Sí, en realidad la temporada empezó ya en Mar del Plata, cuando fui de nuevo convocada por cuarta vez en los Juegos Evita. Donde, bueno, la experiencia va sumando y eso ayuda un montón. En realidad fue una nueva experiencia para mí porque me tocó hacer la de delegaciones de los árbitros y jueces designada por la FAP. Así que me encontré medio nerviosa al principio, pero salió porque lo sabía hacer. Y bueno, siempre digo que va sumando y esto le sumó una cuota más a lo que vengo haciendo ya de hace un tiempo. ¿No te sorprende porque estás trabajando para eso? No me sorprende. De nada más que, bueno, no me imaginé nunca que la FAP iba a designarme a mí como a hacer la delegación de los jueces y árbitros en los Juegos de Evita.
Se están imponiendo las mujeres, ¿no? También esto es importante, vos has dado un paso importante en la provincia, en el país. Sí, la verdad que sí, porque es lo que hablábamos casualmente. Yo el miércoles vine a grabar ahí en Canal 12 y bueno, también ellos se quedaban asombrados de saber que hay una mujer árbitro de boxeo que no sabían que había en realidad. Y bueno, y que somos 7 mujeres en el país. Y bueno, hablan de eso también, de que bueno, la inclusión de la mujer en el deporte, más en el boxeo. Y en la semana hay que moverse para prepararse y estar bien físicamente, ¿no? Bueno, lo acompañas de distintas formas. Sí, en realidad, bueno, todos saben que soy técnico de boxeo también. Entonces, bueno, yo entreno de lunes a viernes. Como si fuera un boxeador más, como siempre lo digo, porque hay peleas que te toca con la categoría de 60, 45 kilos, que arriba del ring es imposible quedarte quieto para mirar, tenés que estar moviéndote de un lado para el otro, y sí, también se requiere de estado físico. ¿Ya hay planes para el 2020? No, siempre abocada a lo que mande la FAB o la Federación Cordobesa de Boxeo, pero siempre sumando experiencia, y bueno, bienvenida sea las que me lleguen para el 2020. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Déjame darle un saludo a toda la gente que me conoce, el apoyo de toda la gente, mi familia, mi hija. Así que bueno, no estoy más que agradecida y bueno, qué más de pertenecer a Río Tercero. Y muchas gracias a ustedes también por tenerme siempre en cuenta. Muy bien, estaba Silvia Farías con un futuro bárbaro, esto de árbitro de boxeo, ¿no? Que no es fácil, 7 damas en todo el país y en un muy buen momento. Bien, y con el porte, por supuesto, que la caracteriza también, sí. Una mujer fuerte, con mucho carácter. Sí, sí. Hay que verla practicar ideal. Y tener la oportunidad de ver cómo se prepara. Realmente, Dios mío, realmente. Impresionante, pero bueno, es profesional y lo hace así. Muy, muy bien. Felicidades. Muy bien. Nos reencontraremos el lunes, si usted no dispone lo contrario. Aquí estaremos, Armando, hasta para lunes. Continuar. Buen que tenga fin de lindo semana. Fin gracias. De, gracias. Y luego del acto en la jornada del día de ayer, donde asumieron autoridades municipales y también Tribunal de Cuenta, hoy la primera conferencia de prensa estaba destinada a poder comunicar cómo será este plan, esta estrategia en cuanto a la prevención y el acompañamiento en caso de adicciones. Por eso fue recientemente creado y asumido este cargo de director en prevención y el acompañamiento a las adicciones de César Tapia. Esta mañana, junto a fuerzas policiales de la provincia de Córdoba y también el Poder Judicial, acompañaron a César Tapia y el intendente ha anunciado el plan de estrategia para este año y refiere puntualmente al inicio de estos gestos con el envío al Consejo Deliberante de 2 ordenanzas al respecto. Lo mío va a ser muy breve, simplemente a modo de presentación. Nosotros lo que buscamos es generar políticas públicas tendientes a abordar esta problemática de la prevención y del tratamiento de las adicciones y obviamente, paralelamente a eso, colaborar con el Poder Judicial y con la policía en esta gran pelea que es la lucha contra el narcotráfico y transmitirle a los vecinos que es un tema del cual el municipio se va a ocupar muy profundamente porque hay una decisión política de ir en la búsqueda de solucionar estos problemas y de que no nos pasen por el costado. Para ello, sí hay 2 medidas iniciales que el Departamento Ejecutivo va a presentar al Consejo Deliberante, 2 ordenanzas como primera instancia. La primera de ellas tiene que ver con que cualquier persona que trabaje en la Municipalidad de Río Tercero y que esté en un proceso avanzado, probablemente en una instancia de elevación a juicio o con una resolución de la Fiscalía en una causa de narcotráfico vinculada obviamente como al delito, automáticamente va a ser cesanteada de la función de la Municipalidad de Río Tercero. Nosotros no queremos ningún empleado municipal ni funcionario vinculado al narcotráfico. Y en eso vamos a ser implacables. En mi compromiso con el Poder Judicial, con la policía y con las autoridades provinciales también, y de la gestión con la comunidad. La segunda ordenanza tiene que ver con la prevención. Y la prevención, de alguna manera, tiene que empezar por casa. Así que probablemente nosotros en los próximos días estemos enviando una ordenanza al Consejo Deliberante para, a través de reactivos no invasivos, hacer un estudio a todo el personal de la municipalidad, incluidos los funcionarios también, a los fines de detectar si hay alguna adicción. Obviamente esto va a ser información privada, nunca va a trascender, pero sí
el Estado municipal va a poner a disposición herramientas para que esa persona haga el tratamiento adecuado. Y no es una persecución, todo lo contrario, es rescatar de una adicción a las personas. Y creemos que lo más importante es predicar con el ejemplo. Entonces no podemos no empezar por casa, que es la Municipalidad de Río Tercero, y sobre todo teniendo en cuenta que a nosotros, quien nos paga el sueldo es la comunidad de Río Tercero, y nosotros debemos prestar un buen servicio y abordar este tema. En el caso nuestro, en el caso del Poder Judicial, comienza a funcionar con posterioridad y a partir del delito consumado. La tarea del fiscal de lucha contra el narcotráfico es investigar, concretamente a partir de denuncias o de hechos concretos, e investigar para lograr un grado de probabilidad para que ese hecho finalmente se juzgue. Con lo cual me parece que en esta instancia estamos trabajando en la etapa previa y no en la etapa de hechos consumados, que es lo que nos toca a nosotros como Poder Judicial. Ya saben, por la investigación, que la edad de inicio es clave. Mientras más temprana sea la edad de inicio del consumo de alcohol, hoy estamos en los 14 en promedio. Habrá algunos que empiezan antes, por supuesto, ¿no? Pero esto es lo que indica la investigación del Observatorio Argentino de Drogas. Pero mientras más tarde empiecen a tomar, disminuye enormemente la posibilidad no solo de tener problemas con el consumo de alcohol, sino también del consumo de otras drogas. Así que yo creo que esta es la tarea que nos merecemos. Y en el caso de la RAC, hoy tiene 100 municipios que se han sumado a la red. La idea es que en esta nueva gestión profundizar ese trabajo y, bueno, todas estas acciones ponerle en la práctica. ¿Quién le dice que usted, intendente, cuando le mande los impuestos a la gente, también le pueda decir un mensaje de todo esto que estamos transmitiendo? Porque a veces pequeñas cosas pueden dar grandes resultados. Uno de los primeros puntos que vamos a trabajar es el diagnóstico del consumo problemático de sustancias, estudiando los puntos de la ciudad geográficos que son más vulnerables a esto. Es decir, lo vamos a presentar, si Dios quiere, pronto, será en el anfiteatro, en algún lugar así, todo el desarrollo, el abordaje y la temática, cómo vamos a trabajar en la temática. Ya se viene trabajando, hubo el PMA, es algo municipal que ha hecho cosas muy buenas y que las vamos a fortalecer. Así que, bueno, es hacer ese estudio, ese de campo geográfico, para ver en determinadas partes de la ciudad cuáles son las sustancias que más se consumen y por qué, y cuáles son las cosas a solucionar para reducir eso, ¿no? El punto número dos, que abarca la prevención, tiene como finalidad trabajar con todas las instituciones intermedias. Si ustedes ven hoy en una mesa chica, estamos las personas que de alguna manera tenemos grandes responsabilidades frente a este flagelo, pero la idea es después sumar, por ejemplo, a las escuelas, al sector empresarial, las iglesias, los clubes y, bueno, y todo lo que me pueda estar faltando, pero que conforman las instituciones de nuestra ciudad. La otra parte es la acción como tal, ¿no? Las actividades que vamos a llevar adelante, que son actividades preventivas como las charlas, informativas en los colegios, en los clubes también, como lo decía recién, la capacitación de los maestros, de los distintos de las distintas personas que cumplen un rol en la ciudad, crear también folletería preventiva, spot audiovisuales, como lo decía un poco el doctor Darío Gijera Parker, trabajar también contrarrestando ese marketing que hay a favor del consumo de sustancias, nosotros hacer esta tarea buscando no reducir el consumo, brindando otras, proyectando a los jóvenes en otras opciones saludables, ¿no? El deporte, el teatro, la música, vamos a ir generando todas esas cosas, ¿no? En el tercer punto, que es el que también nos preocupa, es la asistencia, digamos, ¿no? Es decir, que el municipio tenga la posibilidad como de dar una respuesta donde acompañar a esta persona que decide recuperarse. Por eso también Darío me acompaña hoy, que uno está en el quinto punto de trabajo, pero es eso, es buscar la posibilidad de que a través de los talleres que se van a crear en los distintos barrios, a través de llevar la experiencia y la escucha de ex adictos que se han recuperado, todos me conocen, saben que vengo de una actividad privada en la cual hay ya numerosa cantidad de jóvenes que son el testimonio de que de las drogas se pueden salir, y muchos de ellos van a prestar su colaboración para ir a cada barrio y, bueno, ponerle el hombro a esta realidad y de alguna manera invitar a una propuesta de vida sin drogas, ¿no?
Una propuesta bastante linda para este fin de semana. A nivel comercial estamos hablando y en el centro para descomprimir las ventas de los días previos a la Navidad y al Año Nuevo. También en el centro este año vuelve la propuesta de la Navidad Mágica. Los comercios van adhiriendo y por supuesto vamos recorriendo también la recepción que van teniendo y la invitación para que podamos participar. Sí, nos preparamos para la Navidad. Bueno, primero decoramos, que es lo lindo de la Navidad, decorar la vidriera, y nos hemos preparado con un excelente equipo de trabajo, así que los esperamos para que vengan a ver la nueva colección, que está completa. Va a llegar nueva mercadería para la Navidad Mágica. Así que vamos a tener promociones de contado efectivo, así que los esperamos para que se acerquen. Estamos en Vélez Sarsfield 231, para los que no nos conocen. Así que bueno, ahí estamos, esperándolos con los brazos abiertos. Tenemos el mejor asesoramiento en lo que es moda. Tanto nosotras como nuestras compañeras de trabajo estamos preparadas para una atención personalizada, así que bueno, los esperamos. También la posibilidad que tenemos de tener un día más, porque el sábado uno conoce la dinámica del centro, no le llama la atención que estén abiertos los comercios. La temática del domingo es un poquito más atractiva también. Sí, sí, es más atractiva. Es más atractiva por el hecho de que, bueno, sabemos de mucha gente que los sábados también trabaja, entonces van a tener esa posibilidad el domingo, así que estuvo muy buena la propuesta por parte de los que pensaron en esta posibilidad para aquellos que por ahí, o con sus cosas también, quizás el domingo es un día en donde uno está más relajado, entonces bueno, los esperamos para que ese día tranquilos, se busquen algo lindo para las fiestas, regalitos, bueno, lo que quieran. Bien, descomprimir también, ¿no? Un poco esto de que el 22, 23, la gente empieza a pensar en algún regalito de último momento y se da con que los negocios están llenos de gente. Y ahí es donde merma la calidad de la atención. Entonces, bueno, también poder aprovechar estos recursos. Totalmente, sí. Es justamente un recurso para que no sean esos últimos días tan intensos como lo son todos los años. Así que está bueno, porque salir a último momento es como decís vos, quizás también no solamente la atención, sino que la propuesta no está completa, pues salen todos a último momento, te llevas lo primero que encontrás. Entonces, no, está bueno para que tengamos, como decís vos, un poco más de tiempo y descomprimir eso de los últimos días y decir, no, puedo salir ese domingo con un poco más de tiempo y elegir algo lindo. Bueno, la propuesta de Odisea para el público femenino, ¿qué edades abarca? ¿Quién se puede acercar? Se pueden acercar todas las edades. Abarcamos a adolescentes hasta chicas jóvenes, grandes. También trabajamos con el público. Hay mujeres que no se atreven a entrar porque piensan que no tenemos talles o que no contamos por ahí con prendas que le pueden llegar a gustar, o que, sobre todo el tema de los talles, no tanto por ahí el gusto, sino ese es uno de los grandes las preguntas que uno se hace, ¿ese lugar tendrá para mí o no? Y la verdad que sí, es bastante amplio, esperamos todas las edades, no hay problema. Las puertas están abiertas y seguro algo van a encontrar. Navidad Mágica. Sábado 14 y domingo 15 de diciembre llega la segunda edición de la Navidad Mágica, el evento de exposición y venta del comercio de Río Tercero. Cientos de premios para el público asistente depositando el cupón en las urnas de los comercios adheridos. Sábado 14, horario comercial. Domingo 15, desde las 18:30. Organiza Centro Comercial Industrial de Servicios y Agropecuario de Río Tercero. Auspicia AMSESI. Invitan Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero, Municipalidad de Río Tercero y el Gobierno de la Provincia de Córdoba. La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos selecciona auditor externo con experiencia en sistemas contables, auditorías sobre estados contables, armado y revisión de balance,
liquidación de impuestos de cooperativa. Los requisitos: tener el título de contador público nacional, tener entre 40 a 55 años. Los interesados pueden presentar su currículum vitae hasta el 16 de diciembre del corriente año en DEAN Funes 15, en Gerencia o en Administración General. Hormigón Elaborado, un producto de alta calidad. Trabajamos con entrega en obra, con el mejor servicio de atención y entrega, cumpliendo con los requerimientos de cada obra, contando con asistencia técnica permanente. Ofrecemos hormigón elaborado para la construcción de cimientos, contrapisos, bases, tabiques, pavimento, cordones cunetas, veredas, etc. El producto entregado cuenta con certificación de calidad. Hormigón Elaborado, un producto de alta calidad. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. En crecimiento constante. Algunas cuestiones de agenda cultural para este fin de semana y empezamos con lo que va a suceder hoy por la tarde, porque sabemos que está este evento de Navidad Mágica 13 y 14 y 15, sábado y domingo en el centro de la ciudad, en donde los comercios van a promover las ventas navideñas y que van a hacer algunas acciones cada uno. Pero la Escuela Lino Nea Spilimbergo ya está casi de vacaciones, pero se siguen sumando las actividades y siguen apostando al arte en la ciudad. Por eso van a realizar hoy por la tarde una intervención urbana. Van a salir a la calle a pintar los postes en el centro de la ciudad. Así que otras obras de arte vamos a ver desde el lunes ya pintados. La gente puede ir, la gente puede participar. Hay que llevar tarritos, pinceles. La pintura ya está, ya fue donada también por la cooperativa. La idea es que sea hoy desde las 5:30 de la tarde. Alumnos, profesores, exalumnos y toda la gente que quiera también está invitada a pintar estos postes de la ciudad de Río Tercero. Y mañana llega un evento esperado en el año que ya hace muchos años que se sostiene, más de 20 años que viene la Navidad Criolla siendo un espacio de encuentro en el patio del CEFE. Así fue desde hace muchos años. Allí está el escenario ya preparado. Están armando toda la escenografía y hay artistas obviamente confirmados como el Ballet Danzai, Ricky Albornoz, Musicanto, los hermanos Querro. La entrada es libre y gratuita y esto va a ser desde las 21 horas en el Centro Juvenil Salesiano Ceferino Namuncurá. Así que nuevamente el encuentro con la Navidad Criolla será mañana sábado 14 de diciembre, anticipándose un poco al festejo de la Navidad y siempre con el atractivo del pesebre viviente, que es lo que acerca sobre todo el espíritu navideño a todas las familias de la ciudad. Llevar reposera, obviamente, siempre es lo que se pide y lo que la gente ya está acostumbrada a llevar, y el buffet, que siempre es de exclusivamente criollo y muy, muy rico. Ahora sí nos vamos a contarles en este espacio de emprendedores
lo que Emiliano y Javier vienen haciendo, que es siendo fanáticos del mate, buscando información, conociendo distintos tipos de yerba, viajando también para conocer productores y artesanos del mate. Y es por eso que desde hace un tiempo se decidieron a poder traer esos productos y venderlos aquí en Río Tercero. Han participado de una feria de emprendedores, les ha ido muy bien y justo con eso han tenido un impulso nuevo para que la gente los pueda contactar. Cebate Mate, así los buscan en Instagram. Bueno, fue una idea sobre todo de... En realidad el que me incursionó en el mate fue el Emi, hace el año pasado cuando viajamos justo un viaje a Buenos Aires, viajamos a ver River y me hizo probar el famoso mate amargo, con el famoso mate uruguayo. Entonces bueno, me copó mucha la idea, lo empezamos a ver en todos lados y bueno, cuando vinimos acá en Río Tercero vimos que no se podía conseguir, no se consigue. Teníamos que viajar a Córdoba, los precios eran muy altos, entonces bueno, somos dos parejas amigas, la Maggie, la Karen, el Emi y yo, y dijimos bueno, ¿por qué no nos largamos con esto? Y bueno, así decidimos largarnos con todo esto. Bueno, ¿cómo fue empezar y poder darse a conocer? ¿Han tenido una feria exitosa que también los ha llevado a que mucha gente los contacte? La verdad que sí, darse a conocer, nosotros empezamos, no tenemos un local público todavía, es un proyecto dentro de unos meses, y dijimos, bueno, ¿cómo hay que hacerlo? Hoy la mayoría de las cosas se vende por redes sociales, entonces bueno, hicimos mucho hincapié en lo que es Instagram, Facebook, y bueno, todo lo que es grupos de compra y venta de la zona, empezamos a meternos ahí, a vender, y bueno, de poquito, y la verdad que sí, lo pegamos con la feria, fue una invitación que nos hicieron, aceptamos totalmente porque nosotros lo que tenemos que hacer ahora era difundir lo que hacemos. Mucha gente no puede conseguir este tipo de productos, entonces bueno, trajimos una buena opción para la gente de Río Tercero y la zona. ¿Qué tiene de particular estos productos, Karen? ¿Por qué la gente los busca y los consume? Creo que ahora cada vez más se está viendo los mates, más que todo el porongo, el famoso porongo que se toma amargo. Se está viendo mucho más por las redes, en los programas, televisión, con gente muy conocida, y eso también atrae y atrapa a un cierto público. Bueno, nosotros también tenemos muchos amigos, tiene que ver un poco con las costumbres, pero cada vez se ve mucho más esta tradición y está bueno implementarla, y bueno, nos surgió la idea y bueno, no, gracias a Dios por ahora nos está yendo bien. Bueno, la idea también de vender los mates, estos mates que tampoco son de Río Tercero, sino que los traen y que los hacen hacer con esta especialidad, ¿no? De que sean de buena calidad, que sea justamente para tomar el mate amargo. Claro, totalmente. Traemos de dos lugares de afuera, tenemos los artesanos, fue un tiempo probando distintos mates, distintos artesanos, hasta que logramos dar con lo que estamos buscando, un mate de buena calidad económico, y bueno, también tenemos los mates de muy buena calidad, que ellos son un poco más caros, entonces tenemos las dos opciones, la económica y el tope de gama, digamos, lo mejor. Y bueno, y lo más complicado fue el tema de las hierbas, que eso se encargó el Emi, que es el gurú de la yerba, digo yo, y el mate. Bien, ¿tiene secretos este tipo de yerba también? ¿O secretos o la diferencia con las yerbas argentinas o que estamos más acostumbrados a consumir? Sí, sí, la principal diferencia es que son yerbas despaladas, ¿sí? Son yerbas que no contienen tierra, ¿sí? Porque, a ver, nosotros estamos acostumbrados a consumir un tipo de yerba que nos produce acidez muchas veces, y de tanto tomar mate te termina produciendo acidez. Estas hierbas directamente traen vitaminas, son antioxidantes, no producen acidez y demás. Son hierbas que son hojita picada, ¿sí? O sea, contienen polvo, porque toda la hierba contiene polvo. El secreto del polvo, para que la gente lo sepa, el polvo es lo que realmente le da el sabor a la hierba. Si bien el exceso de cantidad de polvo hace mal, ¿sí? Eso la gente lo tiene que tener muy, muy presente. Y bueno, la cuestión de las hierbas es cuestión de gustos. Hay hierbas que vienen con distintos tipos de secado, que es un secado barbacoa, que es un secado con humo. Hay hierbas que son orgánicas, que no contienen fertilizantes, ni agroquímicos, ni nada. Son hierbas que son estacionadas, por ejemplo, son las famosas hierbas orgánicas, que también son un poquito más fuertes.
Hay yerbas que vienen con hierbas tipo serrana, bueno, hoy están las yerbas con té verde y jengibre y té rojo y centella. Hay una gran variedad, digamos, de yerbas para todos los gustos, digamos. O sea, no es que nos vamos a quedar con algo tradicional, sino que hay variedad en cuanto a yerbas. ¿Cómo los encuentra la gente por ahora? Bueno, ¿cómo nos puede contactar? Y por ahora nos pueden contactar en lo que es Instagram y Facebook, en Cebate Mate, nos pueden buscar, ahí figuramos acá, bueno, en la bolsita después para que le muestren a la gente, Cebate Mate, nos buscan por las redes sociales y nos contactan, o si no en los teléfonos, paso el número de teléfono porque son dos, son los de las chicas, uno es 3573-499493 y el otro es 351-6092-707. Se comunican a cualquiera de esos teléfonos, nos mandan un WhatsApp o por las redes sociales. Nosotros hoy tenemos el delivery sin cargo, así que lo llevamos al domicilio. O si no, lo pueden buscar, ahí tenemos un departamento en el centro, un showroom, donde pueden pasar a buscar y ver los mates y un poco de todo. Muy bien, y con esta información nos vamos despidiendo ya de esta emisión de Local Noticias en el día viernes. En la ciudad de Río Tercero con 30 grados de máxima, 17 la mínima, con buen pronóstico para el fin de semana, con 30 grados para el día sábado la máxima, 17 la mínima, y el domingo 30 grados la máxima, 15 grados la mínima. De nada sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver. Nos vamos despidiendo entonces, la música que nos acompaña con Jorge Drexler interpretando este tema junto a No te va a gustar, con este tema De nada sirve. Y esto es el final de Local Noticias en esta jornada y en esta semana. Nos volvemos a encontrar el lunes. Yo me pregunté hasta cuándo te querré como hasta hoy. Vos me enseñaste llorando que de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve mi amor. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Me gusta lo que no tengo y quiero lo que no doy. No me comprendo a mí mismo. No sé entregarte la vida, tampoco vivir sin vos.